Hola, monitos. Vamos a por unos platanitos. ¡Oh, Dios mío! Los Kremlin se los han llevado todos. Tenemos que recuperar a nuestros plátanos. Vamos a por esas malditas lagartijas. Bueno, podríamos decir que comienza una nueva temporada en este canal, por así decirlo, ¿no? Ahora que he terminado la guía de Chrono Trigger, voy a empezar unas cuantas que tenía ya ganas de empezar. Estaba pensando si empezar a subir Super Mario World o Donkey Kong Country, y al final me he decidido por Donkey Kong Country porque la verdad es que hace muchísimo tiempo que no lo juego y ya tenía ganas de volver a jugar este juegazo de la Super Nintendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bien, pues esta guía es bastante simple porque es un juego de plataformas, así que no va a ser muy rebuscada. Simplemente voy a jugar las fases hasta el final y mostraré dónde están todos los secretos, las letras y los bonus. Hay, para los que hayáis jugado ya el juego, sabréis que hay fases de bonus escondidas en cada nivel. Y para los que no hayáis jugado nunca, pues os lo digo yo. Hay fases de bonus escondidas por cada nivel. Así que el objetivo es encontrarlas todas. ¡Vamos allá! Cuidado que aquí abajo hay bichos de los gordos a los que solo Donkey Kong puede derrotar. Si tratamos de matarlos con Diddy Kong, nos saldrá la cosa bastante mal. ¡Vamos, vamos! ¡Toma, maldito avestruz! Podemos usar nuestros barriles tanto para protegernos como para lanzarlos a los enemigos, así que es perfecto. Y aquí está el primer bonus oculto. Y bueno, son un montón de plátanos y una vida al final. Normalmente los bonus suelen ser plátanos y vidas, pero también hay algunos que nos dan animalillos de oro, que los animalillos de oro son para acceder a otras fases de bonus extras, donde nos podemos conseguir un montón de platanitos y vidas también. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Tenemos el rinoceronte, el avestruz y el sapito. Vamos a conseguir el avestruz porque hemos cogido un avestruz antes. Y os acordáis donde estaba aquel avestruz, valga la redundancia, tirándonos piedras. Cogimos el primer avestruz dorado. Cuando conseguimos 3 piezas doradas de cada animal, pues accederemos a la fase de bonus de dicho animal. Y ahí tenemos un montón de bananas y vidas. Las vidas son globos. ¡Vamos allá! Por aquí arriba, que aquí recuerdo que había... aquí, un plátano escondido con bananas y aquí más bananas si pisamos el suelo fuerte. Perfecto, vamos a la siguiente fase. Bueno, las primeras fases van a ser muy fáciles, así que esto me lo voy a pasar como si nada. Bueno, también hace muchísimo tiempo que no juego, así que quién sabe lo que podría pasar. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Me acuerdo de las fases de bonus, más o menos. Pero cuando no esté muy seguro jugaré... ¡Hostia puta! Puto bicho asqueroso rodador. Cuando no esté muy seguro de dónde están los bonus, pues jugaré poco antes de ponerme a grabar. Y así lo hago sin problema, la guía. Pero vamos, que no creo que tenga ningún problema realmente, porque este juego lo jugué bastantes veces en mi Game Boy, porque yo en la Super Nintendo no lo llegué a jugar, lo jugué en la Game Boy Color. Aún así estoy jugando la versión de Super Nintendo, como podéis ver, porque me gusta mucho más. Gráficamente está muchísimo mejor. Así que eso. Y aquí tenemos otra fase de bonus, aquí. Que bueno, son un montón de lianas con plátanos. No me voy a entretener tampoco cogiéndolos todos, porque me van a sobrar vidas, ya veréis. Y la letra N. Vamos allá. Y bueno, aparte de eso, esa fase de bonus nos permite volar por esa parte. Bastante. Nos permite avanzar bastante. Y aquí tenemos un sapito de oro. Vamos a coger estos platanitos de aquí. Y vamos a seguir avanzando. ¡Qué oscuro está esto, ¿no? Joder. Vamos. Y aquí, en este agujerito... ¡Hey! ¿Pensáis que me iba a matar? ¡No! Hay otro bonus. El globo este. A ver, hay que estar atento porque es bastante difícil saber dónde cae. Es que rápido va, joder. Creo que está aquí. Ah, pues no. ¡Vaya por Dios! ¡Maldita sea! ¡Mi globo! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Muerte a los reptiles! ¡Ah! Odio a los bichos estos rodadores. ¡Deja de rodar, hijo de perra! Vale, aquí, si subimos aquí arriba, tenemos la letra G, la final. Bien, pues ya está, ya tenemos otra vida y otro nivel superado. Vamos a por el siguiente.
Y aquí tenemos al viejo Cranky Kong, que es el Donkey Kong de los clásicos, del clásico Donkey Kong de la NES y de los arcades. Es este Cranky Kong que está ya viejito. Nos da consejos sobre el juego y a veces también se pone a refunfuñar acerca de los viejos tiempos. Bueno, pues nada, vamos a por el siguiente nivel. Y creo que ya dejaré por ahí, por aquí este vídeo. Espero este nivel y ya lo dejo por aquí. Hasta el próximo vídeo. Venga, vamos, vamos, vamos. Platanitos. Platanitos y barriles. Muerte a los reptiles. Y aquí creo que había otra. Sí, aquí está. La fase de bonus. Pues como os estaba diciendo, yo me vicié de pequeño en la Game Boy. ¡Buah! Jugué el juego un montón de veces. Como podía crear varias partidas, pues tenía una partida que la tenía completada al 100%, y luego las otras, no sé si eran dos o tres, pues las borraba y las volvía a empezar todas las veces que me daba la gana. Que por cierto, aunque esté jugando la versión de Super Nintendo, tendré que jugar también la versión de Game Boy Color para hacer algunos bonus que en esta versión de Super Nintendo no están, que introdujeron solo en la versión de Game Boy Color, y yo quiero hacer la guía completa de la versión de Game Boy Color, que tiene más cosas que esta versión. Pero bueno, ahora para lo que son las fases y las fases de bonus dentro de cada nivel, lo jugaré en la Super Nintendo, por lo que ya os he dicho, porque se ve muchísimo mejor gráficamente. A mí me gusta muchísimo más. Además, cuando montamos en los animales, se ven a los monitos montados en los animales. En la Game Boy Color, cuando montábamos en los animales, los monitos desaparecían y se veía solo el animal. Así que está bastante feo eso. Y aquí hay otra fase de bonus. ¡Vamos allá! Mucho cuidado aquí, que podemos caer si no tenemos cuidado. Ahí está, ahí está. Todos los plátanos para mí. ¡Uy, qué resbalo! Vale, venga, vamos. Ah, venga, ya. Jeje. Los platanitos para mí. Dios mío, las primeras fases son para... ¡Ojo! Aquí hay un delfín, a ver si llego. ¡Ahí está, el pez espada! Llegué. Las primeras fases son básicamente para conseguir vidas a tu tiplén, más que nada. Uy, cuidado con los reptiles saltarines. Vale, ya está, ya tenemos todas las letras también, así que ya hemos terminado. Bueno, en el próximo vídeo seguiremos continuando. ¿Cómo podemos saber si en una fase hemos conseguido todos los bonus que había? Pues al final de la fase nos aparece un signo de exclamación. Cuando al final de la fase nos aparece un signo de exclamación, es que hemos conseguido todos los bonus que había en ese nivel. En el próximo vídeo más, hasta la próxima.